Más triste de los Juegos Olímpicos es que estamos a un mes y el río Sena todavía no está listo porque si no saben, ahí se van a hacer las competencias de nado y todavía no está listo porque encontraron materia fecal, E. coli, o sea, está insalubre el río Sena, no puede nadar ahí, no sé qué van a hacer y encima de todo hay hasta tiburones. Pero ustedes van a hacer que naden más rápido. <laughs> o sea, yo creo que yo sí lo dejaría así. Récord presenta un podcast algo diferente. Los becarios del deporte. Es el más guay que han he hecho en toda mi vida, güey. Y mira que... Hay de donde coger? <laughs> mira que hay tela para cortar. De ese hay tela de dónde cortar. O sea que ayer estuviste varado en Nueva York, no eh, nos contaste todo, todo tu problema. Creo que se me no grabado, pero sí, sí, fue grabado. Nos contó todo tu, su problema de cómo sufrió. Pero al menos, fuerte. al menos, al menos te ahorraste el partido de la selección. Sí, justo estaba volando y tenía que trabajar, entonces metí el internet de 8 dólares. Y venía yo en el celular trabajando. Y de repente me llega una notificación de Google Alerts, blip, vuelve uh -huh. de Venezuela. Uh -huh. Y yo uh -huh. no lo podía creer. Uh -huh. O sea, ya sabíamos que, que, que la selección estaba pal buitre. O sea, como que si pudiéramos agarrar las ideas de Jimmy Lozano para una selección y las pudiéramos como poner en, 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 en objetos, meterlo en una bolsita. Cerrar esa bolsita para siempre y aventarla al fondo del mar, lo haríamos. Porque el Flaco pues, dijo: Henry Martín, no es opción. Voy a llevar a medio Cruz Azul y Pachuca ahí. No, Chivas y Pumas. Perdón, Chivas y Pumas, peor todavía. Todavía peor, Chivas y Pumas. O sea, si ven que Chivas no da una. Oye, pero no viste allá a los aficionados de Pumas diciendo. Ah, gracias a Pumas. Ante, nuestros jugadores son los mejores de la selección. No, no, sé, Uy, no sé qué se están metiendo. La razón por la que quitaron la Liga de Ascenso uh -huh. fue específicamente por esos dos equipos. Uh -huh. Y llega, los, eh, llega la Jiminete y dice: ¿Qué opinan si jugamos con Pumas y Chivas? Así me lo imagino como junta directiva, todos sentados. Y el güey, así: Oigan, tengo una idea. Así, Hay un güey que opina. Oigan, ¿qué opinan si agarramos a los mejores jugadores del América y a los mejores de, de la Liga MX y los metemos a la selección para la Copa América? Ya se voy, lo corrieron. <laughs> y de repente el Jimmy dijo, güey, 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 tuve una, una idea. Recordé de nosotros los nobles. Ajá, literal. Así, güey, tuve una idea. Vamos a agarrar a los peores jugadores de la Liga MX, de los peores equipos de la Liga MX. También les dieron cinco pesos de jugadores. Y aún así, Jimmy se encarga de con esos cinco jugar con tres. ¿no? O sea, Eres realmente un rockstar, Jimmy. Tiene un parado muy malo, no hace cambios. Cuando hace cambios, jugador por jugador, <coughs> ni siquiera cambia la estrategia, no cambia su parado. Eh, es súper triste. Eh, realmente no hay nada. Yo sí creí, yo sí creí que le ganábamos a Venezuela. Es que nunca habían perdido. Porque al final nunca habían perdido y pues no es mala onda. Pero Venezuela, pues tiene a Rondón, pero fuera de eso no tiene gran cosa. Pero pues aún así, pues se. Ahora la buena noticia es que optica, ópticas Lux, no sé si las conozcas, las ópticas uh -huh, uh -huh. Eh, quieren patrocinar a Jimmy Lozano. ¿Ah sí? Sí sí sí. A ver si ya con eso ve que le está cagando. <laughs> es lo que leía en la mañana. Te fecando. Sí, Sería un bonito patrocinio. No no no. De verdad de verdad de verdad. Corajes tras corajes. Pero felicidades a Venezuela. Bien por la vino tinto. Me encanta que le digan vino tinto. La vino tinto. A mí lo que más coraje me da de Jimmy, o sea, más allá de sus cambios y de su nula creatividad, son sus, sus conferencias de prensa. Okay. O sea, luego sale y es como, pero no nos bajamos del barco. Aquí estamos aprendiendo. No, si sí, bájate del sí, barco. Sí se puede. Es como, no, hay cero autocrítica, cero autocrítica. Oye, la regamos aquí, la regamos allá. No, cero autocrítica. Pero eso sí, bien que se humecta sus labios mientras nos están dando una barrida. Y pues bueno, México, pues aplaudan porque... De regreso. Ahí estamos, ¿no? No, en la mañana leí para pasar a cuartos de final y yo. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Es sí, que ni, sí. A fase de ni de fase de grupo... Somos. Es que no teníamos que haber ido a la Copa América. No, sí, tendríamos que haber ido, pero tendríamos que haber ido con una mejor selección, con un mejor director técnico, con una mejor eh, planeación. O sea, no sí teníamos que haber ido, pero no así. Lo único que puedo yo decir, porque no sé mucho de deportes, uh -huh. es que el Vasco Aguirre está buscando Jale. <laughs> También Vasco Aguirre, o sea, ¿qué va a hacer el Vasco Aguirre? Es mucho mejor director técnico que Jimmy, pero la neta es que no tienes jugadores de nivel. Ah, no. Pero. Bueno, al menos ponerlos en posiciones. A ver, el Flaco logró que el Mallorca llegara a la final de la Copa del Rey. Y llegó con un equipo bastante el Mallorca. Sí. Si ahorita le estamos dando al. Los corredores, el correcaminos ahí a. Se sacaría Chivasca. ¿Te imaginas? Tampoco hace, tampoco hace milagros. Es más fácil que, que México llegue a la final del mundial a que Chivas sea campeón. Bueno, yo o sea, pondría también. al Vasco Aguirre. Oh, que bueno. Y ya se fue. Un whisky. Un whisky. Yo pondría al Vasco Aguirre. Bien sí, pues, o sea, estoy ¿A de quién acuerdo. tú? No, Vasco Aguirre sí estaría bien. el Vasco Aguirre, Almada también. Creo que hace cosas buenas con los chavos. Pero Chavos. creo que. O sea, con los morros. Con los, los morrillos. Así agarra a los, a los chimpayates. Pero al final, o sea, sí trae un problema de fondo. México de fondo. Y muchos dicen, no, es que es el ascenso y el descenso. No, es que son los extranjeros. Pero, a ver, Canadá ni liga tiene. O sea, ¿qué tiene Canadá? Nada y está haciendo un buen papel, los jugadores, los seleccionados de Canadá, los llevan a jugar uh, contra selecciones top en Europa, los llevaron de gira y todo, o sea, yo no estoy diciendo que, ay, no, el ascenso y el descenso es, no debería existir, sí debería existir, deberían de ayudarlo, o deberían de limitarlos a los extranjeros, pero también es muy fácil decir, como, ah es que es culpa de eso, no, son, son cosas más allá que se están haciendo mal con la selección. Pues mira, creo que del ascenso y descenso ya no te tienes que preocupar. <laughs> Porque de todas maneras no iba a haber. Porque ya no va a haber, o sea, ya... Dijeron que ya se acabó el ascenso y descenso. Uh -huh. Tendría que descender la selección como está, sí, pero yo sé que no se puede, pero es un chistín. Eh, Tendría que descender la selección como está, pero ya se acabó. Para todos mis potros del Atlante, nos quedamos con Chivas y Pumas. Sí, eso creo que es un indicador de lo mal que están Chivas y Pumas. Uh -huh. Y por eso lo quitaron para siempre. Y con todo y todo, la mitad de los jugadores de la selección eran de Chivas y Pumas. Pues sí, es que aparte es súper triste, más allá de que si le ayudaría o no a la selección, al ascenso y descenso, está súper triste que esos esos equipos no puedan ascender. O sea, hay equipos ahí que de verdad harían un mejor papel que los actuales de la Liga MX. Perdón, pero si tú tienes el riesgo de descender... Leches le más ganas. Leches le más ganas. O sea, claro. ¿tú crees que las chivas seguirían valiendo queso con, sabiendo que ahí no hay bronca? Nah. Nah, el, güey. Sí. Sí. ¿Tendrían que tener una pues por obligación? Eso no. ¿Por eso? <laughs> porque no le echaban ganas. Pero está peor ahorita. ¿El Atlante si daría claro, todo por subir? Claro, claro. Claro, y estaría pero, padrísimo que el Atlante. Las ja, o sea, las Jaivas Brava, todo por subir. O sea, sí, pero creo que el ejemplo de Chivas fue malo. Bueno, ¿tú crees que Puma seguiría valiendo Gerber? No, es igual. Bueno, ¿tú crees que el Cruz Azul seguiría valiendo Ay, Gerber? Sí. Pues, necesitan Ay, presión, necesitan presión, a fuerza necesitan presión, o hagan... No van a hacer nada, olvídalo, ya me enojé otra vez. Pues sí, es, es triste, es frustrante, es molesto. Es lo que hay también, o sea, es los, el talento que tenemos ahorita, el director técnico que tenemos ahorita. Tampoco podemos exigirle a la selección mexicana que dé resultados de top 5 cuando es una top 15 tirándole a top 20. ¿no? Entonces, no estoy diciendo que no, bueno, ya no le exijamos a la selección, no. Pero, pero también las expectativas pues, hay que tenerlas realistas, ¿no? Y... Yo sí le creí a Jimmy cuando llegó. Yo sí dije, lo está haciendo bien. Pues sí, tuvo un inicio mm, que se veía favorable, pero al final se notó que no tenía experiencia. Eh, ¿Qué lo hizo estar ahí? La, la medalla de bronce de Tokio, que pues en ese caso, Jardine fue oro. ¿no? Mejor que pongan a Jardine. Diría pues, Alex Gómez. Está padre esa me frase. Me gustó como lo bajó. ¿Mm? Pero, pues bueno, no, no tenemos director técnico, no tenemos talento, no tenemos nada en la selección. Eh, los aficionados siguen yendo a los estadios, sigue vendiendo la, la selección y pues, ahora sí que aguantamos. Pues es ahí? que a ver, también tenemos que pensar que somos, somos una sociedad que vive con mucha pasión. Uh -huh. Nos encantan dos cosas: la fiesta, la acción y la diversión. Ah, ¿sí? sí. Claro. ¿Sabes quién nos enseñó eso? Caliente.mx, que te deposito una mil para si abres tu cuenta ahorita. ¿sabes? Mil pesitos. ¿sí? Mil varitos. Ah, en caliente.mx es un buen momento para empezar a usar ese dinero. Ya no, no pienses ahorita en la selección. No, o sea, bueno, salte de ahí. Sí, sí están los momios para México Ecuador, ¿no? Hay que mencionarlos. Pero, pero no. Ahorita vamos a hablar de las cosas bonitas. Ahora sí que imaginemos cosas fregonas. Ajá. Porque tenemos tres juegos importantes a los cuales hay que apostar. Y los voy a leer porque no me acuerdo los momios específicos. Tenemos el Paraguay-Brasil, que Brasil paga menos 275. Y bueno, Paraguay te paga más 800. O sea, es buena la... De ahí tenemos Argentina contra Perú. Juegazo. Eh, yo la apostaría a Argentina, la verdad. Que paga menos 223. Y luego México contra Ecuador. Aparentemente bastante reñidón. Eh, cien, más 180 Ecuador, más 155 México y más 220 el empate. Uh -huh. Mi opinión en lo particular, lo mejor que nos podría pasar sería meterle a Brasil, meterle a Argentina y meterle el empate de México-Ecuador. Que Brasil no anda fino, ¿eh? Digo, o sea, no estoy diciendo que va a perder contra Paraguay, pero Brasil también ha dejado unas dudas gigantescas. Pero sí, hoy estoy... Sí, estoy de acuerdo que... Que... Imagínate que Brasil pierda contra Venezuela. O sea, imagínate, sería... Brasil está a punto de caer fuera si no empieza a ganar. De hecho, hace, hace no mucho Venezuela le gana a Brasil. ¿En serio? Sí, con un gol de chilena de, de un jugador de Mazatlán. Ahí está, pues ahí ya está. Ah, me siento eh, mejor. Entonces el problema no es la selección, es que Venezuela es muy bueno, pero bueno, con caliente. Más acción, más diversión. Qué bonito es todo uh -huh, esto. Uh -huh. O sea, el problema entonces no es México, es que Venezuela está jugando espectacular. Qué bueno, ¿no? Vamos a tapar es el sol con un. De, déjame tapar el sol con un. De. La selección no la hace tan mal. Argentina está haciendo. digo, Venezuela está haciendo espectacular. Sí, no, bueno, iba a meter un chisterete político que no lo voy a meter. Oh. Pero sí, de acuerdo. Ya eh, maduró. Ya ah. maduré, Ya maduré. <laughs> y pues hay que darle su reconocimiento a la vino tinto. La vino tinto. Y bueno, ya hablando de otros temas, ¿no? O sea, bueno, mismo, mismo el balón pie pero del otro continente. Del viejo, de, viejo continente, en donde se juega muy bonito fútbol, que no necesariamente en esta Eurocopa lo estamos viendo, pero normalmente se juega bonito. Tuvimos varias sorpresas, varias sorpresas, no sé tú qué opinas, pero Georgia, Georgia se va a meter por primera vez eh, a la siguiente ronda en la Eurocopa. No sé cuánto apostar, o sea, estaréis dispuesto a apostar que nadie se dónde está Georgia. Mm, o sea, a si ser. no es Georgia en Estados Unidos, no, yo no sé dónde está. ¿No? Okay. Yo sí, porque estudié relaciones internacionales y si no hubiera reprobado mi examen, ¿Dónde está pero Jerusalén? estoy de acuerdo que, que es un país no muy conocido, se so los voy a dejar de tarea para que por favor Ay. abran su almanaque y lo busquen. Almanaque. O vayan a Google. Su <laughs> su pero bueno, pobrecito Georgia eh, llegó por primera vez a la siguiente instancia, no, pero pobrecito. va contra una España, una España que está teniendo uno de los mejores niveles en este eurocopa, entonces no 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 se ve como que vaya a trascender. Todos mis amigos de las ibeles completamente afortunados de tener el pasaporte heredado por su tatarabuelo, pues bien por ellos. Bien por ellos, y que ahora en lugar de celebrar la selección mexicana pueden ir a celebrar la selección española. Ah, ya sabes que varía no un pasaporte en un bol por bolsillo. Uh -huh, a mí me gusta. Ahí está. Pero bueno, tenemos otros juegos muy interesantes, Bélgica contra Francia, que Francia curiosamente quedó en segundo lugar, algo que no se esperaba porque Austria dio la sorpresa y quedó en primer lugar, pero Austria tenia, está teniendo un bonito, un bonito fútbol y le va contra Turquía, contra Turquía le toca a Austria. Rumania contra Países Bajos, Países Bajos se coló como un mejor Olamba. tercero, mejor tercer lugar. No, los helados no van. ¿No? ¿No? Yo sí quería que fueran los helados. la michoacana. La michoacana, Ajá, qué maravilla. ¿Te imaginas? Rumania versus la michoacana. A ver, si Holanda dejó de ser Holanda por el helado, entonces ¿por qué México no se pone la michoacana? Sí, deberíamos. ¿Eh? No poder? sabía que hubiese por el helado. ¿El jugamos mejor? Sí, puede ser. <laughs> tal vez, tal vez esa es la solución. Ojo aquí, Miguel Arriola. ¿Eh? La michoacana imagínate, aquí viene el duelo de la Michoacana contra la Vino Tinto. Ya se derritió. Así. Ah, la derretida Michoacana. Una vez más, nos dejó solo con el... Que no se sabían que la Michoacana no es, no son franquicias ni nada. No, cada quien pone su Michoacana. Puedes levantarte un día y decir, ah, la Michoacana. ya. ¿Yeah? Pues, ¿por qué no? La selección puede levantarse un día y decir: La Michoacana. Me gusta este plan. Tal vez hasta Didas hasta ya nos haga unos jerseys más bonitos. No, es que desde ahí vamos mal. De verdad, qué jersey más piñata, flaco. Desde que cambiaron el escudo, las elecciones se vino a baja, Tengo cero dudas y tengo muchas pruebas. Desde que Omar Bravo falló ese penal en el Mundial de 2006, nos fuimos a la fregada. Desde que nacimos en este país, nos fuimos a la fregada. Sí, sí, Yo nunca he visto una buena selección. No, si sí la de. O sea, no la Carlitos vi. Carlitos Vela, pero. No, en el 93 llegaron a la final de la Copa América. Yo no, o sea, yo no había nacido en ese momento. Tú naciste en el 93. Correcto, ¿sí? no había nacido durante el momento. ¿En el 98? En el 98. No? ¿En bueno. el 2002 todavía? 2000, no, 2006. Pero hemos sido en picadas, estamos al borde de la Liga de Descenso de las Naciones. O sea, nos van a mover de Liga ya. No, no, no digo que no. O sea, solo te digo que algún día tuvo México alguna selección bonita. Y ya simplemente, no solamente nosotros hemos bajado, sino que además los que eran malos han ido subiendo. ¿Qué es lo que pasa? Y entonces estamos así. Bueno. Pues argentinos, ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Okay, sí, edad. fútbol, pero ¿qué tal su moneda? Eh, oh. Pobreza. Ahí va, ¿eh? Ahí va, ya. Primer mes en, la en el sexenio de este Milei, que no tienen inflación. ¿Te imaginas que Milei lo haga bien? <laughs> Sería como, ¿qué? ¡Se es va! El, es el segundo presidente con mayor aprobación a nivel mundial. ¿eh? Ya rebasó sí. el PEI. No, es, es que ya, ya el, él ya no va a estar ahora, Claudia. Yo creo que Claudia es, por el primer mes ya. Es Claudia. Ya, es es Claudia. Claudia. Sí, ya no podemos no va. hablar del expresidente Andrés Manuel. Se va. ¿Nunca vieron el comercial de mi ley de campaña que tenía los stickers ahí nombrados, las, las secretarías de, de Argentina y decía: ¡Esta se va! ¡Esta ¡Se va! Y luego está esta, aunque no se quiera ir porque no se despegaba el post-it. ¡También tú! ¡Te vas! Nunca lo vi. Una ¿Sabes joya. que tampoco he visto nunca en mi vida una competencia de breakdance? ¿No? Pues ya la puedes ver. Se van a los Juegos Olímpicos de París. Uh -huh. Y van a debutar ahí por primera vez el breakdance, lo cual está muy... Están agregando cosas raras break a los Juegos Dancero? Olímpicos. Están pasando muy cosas muy raras en o sea, los Juegos estamos Olímpicos. llegando a un lugar postmoderno en donde están a 15 minutos de Matatenas. O sea, de que ya... Así. Yo siento esa es solo mi percepción. Rating. Que tú podrías hacerlo bien en breakdance. No. Sí, tienes no, como. Tengo nueve. Todo ¿Qué? es izquierdo en mi ser. Yo sé. Yo siento que podría hacerlo todo. bien en breakdance. Podrías representar ¿tú? a México. Hasta la ideología está. Izquierda ¿Y es centro. Ajá. Sí, sobre todo con su historia de Nueva York, le vamos a creer eso. Claro, no tiene nada con que supuesto. ver una cosa no, no, de la ¿tienes ideología razo, tienes con razón, que te vayan a pagar por quedarte. Tienes razón, tienes razón. Te ves muchísimo de izquierda nos, de lo, arriba abajo Y les voy a mandar mi política al compás para que lo pongamos ahí. Claro. Izquierda, centro, 100% real. Ok, está bien. Hagamos que le creemos. Ah, eh, vengo de guinda y todo. Bueno, ¿sabes qué es lo que también está triste de los Juegos Olímpicos más allá del breakdance? Que no vamos a ir. No, sí. Que estamos a salir? A... No, a nosotros, ¿Qué ¿no? Ultraderecha. No. <laughs> <laughs> no soy ultraderecha, pero sí podría decir que estoy más hacia allá que hacia allá. O sea, técnicamente yo sí estoy más allá que hacia allá. Pero si me hubiera dejado el vuelo de ayer, uh -huh. me podía a los Juegos Olímpicos. El mínimo el vuelo. Duermo en la calle, porque vacas blancas, pero voy. Bueno, pero entonces, yo lo a lo que iba, a lo que iba. Es que lo más triste de los Juegos Olímpicos es que estamos a un mes y el río Sena todavía no está listo porque si no saben, ahí se van a hacer las competencias de nado. Y todavía no está listo porque encontraron materia fecal, E. coli. O sea, está insalubre el río Sena. No pueden nadar ahí, no se sé van a hacer. Y encima de todo ahí hasta tiburones. Pues eso van a hacer que naden más rápido. O sea, yo creo que yo sí lo dejaría así. O sea, no sé si ya vieron, aquí voy a hacer un paréntesis, hay una película número uno vista ahorita en Netflix, que es los, los tiburones del río Sena. Es de esas películas que son tan, pero, tan, pero, tan jaladas que son divertidas, en donde te empiezas a reír. Y literal, hay tiburones en el río Sena, no uno, no dos, sino como 50.000. Y aparte son como tiburones como genéticamente desarrollados mal, porque tragan y tragan y no, tienen, no son saciables. ¿Como Sharknado? Ajá, está, está, está todavía un grado arriba que Sharknado es. Este. No no es un Sharknado, pero se trata de que un tornado pasa por el mar y levanta una manada de tiburones y llueven tiburones. Bueno, aquí hay tiburones en el Sena. Llueven tiburones. Es más, vamos a hacer una encuesta. ¿Cuál de las dos películas está más jalada? Llueven tiburones, güey. Aparte de que está un señor caminando, de repente cae un tiburón casualmente así. Y se lo come derecho así <laughs> Pobre señor, qué mala sí, Aunque te quites. O sea. <laughs> te quites, ¿qué puedes hacer? O sea, eso o atropellado por un metrobús son las dos mejores formas de partir. <laughs> Oh, oh, eh, ahorita en China, un señor en un casino ganó 4 millones de dólares y de la impresión le dio un infarto y se murió. <laughs> se los juro. Salió en las noticias. También es una de las peores maneras. Es que imagínate, así llevas toda tu vida pegando. Toda tu vida con ese pinche sonidito. Y de repente le pegas. Adiós. Y el casino, seguro, no le dio la lana la, a nadie porque no había firmado una sesión de nada. <laughs> Qué triste. O sea, sí es, me estoy riendo, pero sí me da triste. O sí, sea, eh, porque te los tienen que casi casino a ti. Uh -huh, uh -huh. Y ya pues no es como que van a llegar y de <laughs> acuerdo. Pero bueno, esa es otra manera triste de morir. Ya tenemos tres en un casino cuando ganaste, comido por un tiburón que está lloviendo, y por un metrobús. Y la última eh, siendo aficionado de la selección nacional. <laughs> sí. Llueves de decepción. Eso es ah, todo, me pues parece. Sí, creo que eso es todo. Eh, no tenemos ningún otro tema. El, el, escuché todo el álbum de Boca Chueca, volumen 1 de Karin León. Fuera de que tiene Panteón Rococó, está espectacular. ¿No te gusta Panteón Rococó? Hay una con León del García. No, uh -huh. este se me no está espectacular. ¿No todo te el álbum. gusta Panteón Rococó? No. Y la cadencia, Ay, los horarios, abajo. Yo le digo a mí, más la vente, vamos, a bailar. Ya me gusta Panteón Rococó. Ay, N. Ay, N. De hecho, el es Sky que en general no me gusta. Nada. Inspector, nada. No. Es el único género musical que no dice. Café Tacuba, algunas. La única café Tacuba que me gusta es ojalá que lleva café. Perdónenme. Café Tacpa. Es que porque... no, no va con su estatus, este música. Sí. O sea, yo acuérdate que soy de derecha conservadora. No, no escuchan ese tipo de ¿Sí? música en Nueva York. No. No, ¿qué vas a estar escuchando en ¿No? Nueva ¿No? York? De hecho, sí lo escuché en audio. Todo el álbum. Muy bien, da gusto. Pues bueno, Rick, ¿tienes otro tema? No. Ningún otro tema. No lo sé, Rick. A ver, ¿vamos Promocion. a ganar contra Ecuador? Sí. ¿Vamos a ganar Desde contra Ecuador? Desde el fondo Ecuador? del corazón espero que no. No, no dije es, qué esperas. ¿Vas no, o no? Van a empatar. Empatar. Yo creo que van a perder contra Ecuador. Ecuador necesita ganar a fuerza para evitar enfrentarse a Argentina, así que le va a echar muchas ganas. ¿Se va el Jimmy? Sí. Terminando la Copa América, sí. Más le vale. Si Por no, dignidad, creo que sería, ¿no? se debería. ¿Está perdido? Pues que le, se la den. Ah, no. claro. se la den. ¿Viste no, los no. juegos del hambre donde lo, le dicen, ay, pues te fue muy bien en el show, le abren una, y hay unas, un bowl con veneno, así, con veneno y le cierran la puerta? Ajá. Ahí está. Pobre Jimmy, eh, pero es, es bueno bailando, así que puede dedicarse a otra cosa. Te queremos, Jimmy. No. Fuera de la selección. <laughs> bueno, pues muchas gracias, Juanjo. Gracias a ti, María. Gracias Morales, a ti, qué bueno que Z. pudimos Z. grabar contigo hoy, gracias uh -huh. a Rick, allá en los controles, gracias a mí, y gracias, gracias, gracias sobre todo a ustedes, porque sin ustedes no tendríamos este programa. Y allá arriba que nos siguen dejando grabar. <laughs>